Pácora fue responsable del atentado contra la caravana del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, en 2017. También se le adjudica la organización del paro armado en el Catatumbo el año anterior y de los ataques a dos helicópteros que transportaban dinero, uno en Teorama en 2014 y el otro en el Tarra este año. El resultado sobre las operaciones militares contra alias Pácora habían sido anticipadas por este medio de comunicación, que dio a conocer detalles de la forma como se adelantó la operación con personal altamente entrenado para dar con el hombre considerado altamente peligroso. Era una operación que revertía especial complejidad por la alta movilidad del blanco y por la peligrosidad de este bandido, pero las inteligencias no lo tenían plenamente ubicado. Esa área de Norte de Santander, de Sardinata, del corregimiento de Las Mercedes, es un área supremamente compleja, quebrada. Sin embargo, hasta allá llegaron nuestros hombres del ejército y de la policía, nuestros comandos especiales. Y duramos pues en una infiltración larga, aproximadamente unos 15 días, hasta cuando ya llegamos al área objetivo. Pácora estaba siendo sigilosamente perseguido por unidades de inteligencia militar y policial, lográndose obtener detalles sobre sus rutinas y acciones en la zona, las cuales quedaron pormenorizadas de tal forma que pudieron llegar con exactitud al lugar donde se ubicaba. La información fue precisa, conocíamos los movimientos del delincuente, sabíamos que no estaba más de 10 días en un solo lugar. Se había movido en tres veredas, la primera de ellas porque en el año 2018 fue objeto de un atentado por parte del ELN. Después se ubicó en un lugar donde le llegó la fuerza pública y le hizo un operativo. De allí le tocó moverse para ubicarse en la vereda donde se desarrolló el operativo. La misma fuente de información que nos precisó el lugar nos informaba que en algunas oportunidades se ubicaba en residencias donde habían mujeres y menores de edad para evitar que llegara la fuerza pública. Esa misma fuente nos da la información que él era el encargado de establecer lugares de entrenamiento para sus hombres en sector venezolano. Pácora era además contacto de carteles mexicanos para negociar estupefacientes a nivel internacional. En el 2018 envió al menos 50 hombres para extender su accionar al departamento del Cauca. Sin embargo, ese reducto fue desmantelado por la fuerza pública.